César Pérez Vivas, se dice que el mundo se está alineando en bandos porque también hay países que están defendiendo el triunfo de Maduro. ¿A qué obedece? Bueno, aquí hay una alianza, una coalición de los autoritarismos, de las dictaduras, para defenderse unas con otras. O sea, a mí no me extraña para nada que Maduro esté aliado con Cuba, con Nicaragua, ¿verdad? Con gobiernos que no tienen un origen democrático, con Irán, con China, con Rusia, y no esté precisamente reconocido por ninguno de los países democráticos de América Latina, ni de Europa, ni de los Estados Unidos. Nadie que tenga un mínimo de racionalidad democrática puede aceptar un fraude como el que aquí se ha anunciado formalmente. Y lo más grave de todo es que al nosotros ejercer el derecho a opinar de manera diferente, al ejercer el derecho de cuestionar el acto de proclamación, se nos considera criminales. Es decir, el fiscal general de la República está anunciando enjuiciamiento para todos los que estamos disintiendo de esta decisión, y lo estamos haciendo de manera cívica, pacífica, constitucional, porque aquí ninguno de los dirigentes del comando con Venezuela ha llamado a actividades violentas. Ayer se cumplió una jornada de protesta cívica y pacífica acá en Caracas, frente a la sede del Palacio de Naciones Unidas y en las ciudades. Y sin embargo, una vez que se terminó el evento, las fuerzas de seguridad del gobierno reprimieron a los ciudadanos que se estaban retirando a sus hogares. Pero además hay un estado de sitio en Caracas y en Venezuela que no está decretado formalmente, que no está custodiado por la fuerza pública, sino por los llamados colectivos, que son grupos de pistoleros que el gobierno tiene en los barrios populares de Caracas, donde hay la protesta más fuerte. En esta oportunidad, parece mentira, las protestas del lunes por la mañana, que fueron totalmente espontáneas, naturales, de la sociedad, de la gente que salió a protestar, han sido reprimidas con pistoleros que salen a disparar contra la población civil con la total complicidad del Estado. Es decir, estamos frente a un golpe de Estado contra la soberanía popular que está llevando adelante el señor Nicolás Maduro y su cúpula política y militar. Alejandro.